El regreso a clases en su modalidad presencial debe aplicarse para todos los estudiantes del país, aseguró Delfina Gómez, titular de la Secretaría de Educación Pública, al remarcar que ya es el momento de que todos los estudiantes del país regresen a las aulas, aunque continuará siendo una medida voluntaria. Pero ahora es el momento adecuado para que todos los estudiantes vuelvan a las escuelas. Es un mensaje a favor del regreso a clases en todo el país. Delfina Gómez aseguró que entre el 2% y 3% de los contagios de COVID-19 entre los estudiantes en México tienen su origen en casa. Por ello, hizo un llamado a los padres de familia para que en casa se sigan aplicando los protocolos de protección correspondientes. En este sentido, Delfina Gómez afirmó que el aislamiento de los estudiantes durante la pandemia del COVID-19 en México ha derivado en problemas físicos y emocionales en los alumnos. Han presentado cuadros de depresión y aumento de peso, entre otros padecimientos. Pese a insistir en la necesidad de impulsar el regreso a clases de todos los estudiantes de México, Delfina Gómez reiteró que se seguirá respetando la decisión de los padres y madres de familia. Para Cancún Channel y Contrapunto Noticias, soy Claudia Espinosa.